Bienvenidos al programa número 53 de La Capital. Como cada semana, te contamos todo lo que pasa en nuestra ciudad. Visitamos los tradicionales muñecos de fin de año. No te los pierdas. Esto arrancó cuando yo tenía 8 años de edad, cuando se quemaban muñecos de trapo. En las cuadras había más de 5 muñecos por cuadra. Después se fue como reduciendo la cantidad, pero se mejoró en calidad y pasaron a ser grandes gigantes de papel. Nuevos recursos de seguridad para el sistema de prevención de la Municipalidad de La Plata. Actualmente, el sistema municipal de prevención sumó la patrulla que cuenta con cámaras de seguridad, que permite transmitir imágenes online. Visitamos Ringelet para conocer uno de los proyectos elegidos del presupuesto participativo 2014. Yo como herramienta al presupuesto participativo lo veo bárbaro porque le permite al vecino elegir qué obra usar, qué obra hacer. Le permite al vecino decir, mirá, yo creo que el barrio necesita esto. Acto de asunción de nuevos secretarios del Gabinete Municipal. Visitamos la calle de las Luces de los Hornos. Esta costumbre comenzó hace 18 años. La idea era generar la participación de todos los vecinos para que realmente se pudiera establecer un vínculo de comunidad y a su vez iluminar un poco de esperanza lo que es el barrio y la ciudad. Una tradición platense que se renueva cada diciembre en la ciudad. Acompáñame a conocer los muñecos de fin de año. Cada muñeco de fin de año hay una historia, una familia, un legado que viene de varios años. ¿Querés conocer una de ellas? Mirá. Me llamo Víctor Sochanovi, soy integrante del grupo GAM Draco. Estamos acá en el barrio desde hace 30 años quemando muñecos. Yo soy el papá de estos chicos, Pedro Sochanovi. Y se iniciaron por culpa mía, digamos, haciendo los muñequitos de trapo cuando eran muy chiquititos. Y a medida que fueron creciendo, se fueron agrandando en el tema de los muñecos. Bueno, día a día dije, no, yo no hago más nada. No, papá, vamos a seguir haciéndolo nosotros. Bueno, era chiquito, empezó a ser grande, más complicado, cada vez más y más, y bueno, llegamos a esto. Esto arrancó cuando yo tenía 8 años de edad, cuando se quemaban muñecos de trapo. En las cuadras había más de 5 muñecos por cuadra. Después se fue como reduciendo la cantidad, pero se mejoró en calidad y pasaron a ser grandes gigantes de papel. Los materiales que se usan son alambre, fierros 4,2, mucho papel y engrudo, pinturas sintéticas. En realidad nadie estudió nada, ya te digo, soy constructor de techos. Mi hermano muchos años laburó conmigo también. No hay ingenieros, no hay arquitectos, todo a pulmón y con ganas y un poco de imaginación, ¿no? Porque si uno no tiene imaginación no podría salir estas cosas. La propuesta de este año es Tierra de Dragones y es un festejo haciendo alusión al nombre del grupo, que es Grupo GAM Draco, Grupo de Artistas Autodidacta Muñequero. Somos un grupo lindo, que nuestros hijos vienen, por más que son chiquitos, tienen 3, 4, 5 años, aprenden, se entretienen, por ahí hacen macanas, pero eso es el aprendizaje. Mucha gente del barrio manda a los chicos, en vez de llevarlos a una colonia, vienen acá y se entretienen y encima aprenden. Se arranca ya desde principios de año, votando la idea. Una vez que está la idea en concreto, se pule todo lo que es la escenografía, todo, y ya se empieza a armar a partir de abril más o menos, juntándonos 2 sábados por mes. En la parte de la inscripción tenés que dirigirte a Control Urbano, a una oficina, donde te piden las medidas del muñeco, la zona, el lugar, te inscriben, vos presentás un boceto y luego viene a constatar el lugar y las medidas, que a ver si está todo en orden. Se quema acá en 77, 13 y 14, la hora de la quema es a las 2:30 del primero. El 27 a las 9 de la noche se inaugura la muestra, que es con un show de movimiento, efectos de sonido, de luces y algunas sorpresitas. Así que
esperamos a todos que vengan, que va a estar muy bueno. Son nuestros 30 años del grupo, así que esperamos festejarlos con todas las ganas del mundo. El Sistema Municipal de Prevención y Protección avanza en nuestra ciudad. Mirá. Meses, la Municipalidad de La Plata implementó el Sistema Municipal de Prevención para brindarle al vecino un aporte más en materia de seguridad. Este sistema cuenta con cámaras de seguridad, botones antipánico, caminantes, patrullas, foros de seguridad que se llevan adelante entre los vecinos de diferentes zonas y los corredores seguros. Hacia el 2014 se prevén mejoras en el sistema, algunas de las cuales ya están implementándose y pueden verse en la calle. Cada móvil cuenta con un número y el detalle de la localidad a la cual pertenece, de manera tal que el vecino puede identificar cuáles son los efectivos que patrullan todos los días su barrio. Actualmente, el Sistema Municipal de Prevención sumó la patrulla que cuenta con cámaras de seguridad, que permite transmitir imágenes online. Para cubrir los puntos ciegos de la ciudad o de los alrededores donde no hay cámaras, la camioneta va a estar ubicada, por ejemplo, hoy estamos acá en 14502, dentro de un rato va a estar en Citibel. Está todo conectado al MOPU, todas las imágenes que va sacando las cámaras van directamente para allá y están conectadas con nosotros. Pasa algo y al instante nos están llamando para que acudamos al lugar. De esta manera se puede acceder a los puntos ciegos donde todavía no se han instalado cámaras de seguridad fijas. La idea es que en el año 2014 se contabilicen en total 5 móviles que cuenten con esta nueva tecnología instalada. No te muevas de ahí. Más adelante en la capital, Presupuesto Participativo 2014 en Ringuelet. Las expectativas que tenemos son las mejores. Aparte, está bueno también que el vecino ve que el proyecto que él quería se ve plasmado. Visitamos la calle de las Luces en Los Hornos. Que venían muchos y nos visitaban y se alegraban de ver un barrio con luz. Un año logramos que todos Los Hornos casi se enganchara con nosotros. Quedaste. Música ligera. Música. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Mucha música y más música. ¿Quién eres tú, forastero? Radio Vibra 93.3. Acá hay mucho rock. Sistema de Prevención y Protección de la Ciudad de La Plata. La Municipalidad de La Plata puso en marcha un nuevo sistema de prevención y protección para lograr una ciudad mucho más segura. Más móviles que patrullan la ciudad día y noche para alertar sobre diferentes situaciones de riesgo. Más cámaras de seguridad conectadas al Centro Municipal de Monitoreo y Control. Más iluminación en calles, veredas y espacios verdes. Ya hay 40.000 luminarias más en toda la ciudad. Botones antipánico en comercios, escuelas y centros de salud. Ya se inició la etapa de entrega de más de 2.000 dispositivos. En zonas de escuelas, hospitales y clubes se conformaron corredores seguros, con más cámaras, iluminación y patrullas. Foros de seguridad. Una apuesta a la participación y el diálogo para resolver los problemas de inseguridad. Sistema de prevención y protección de la Ciudad de La Plata. Para una ciudad más segura.
La Municipalidad de La Plata puso en marcha un nuevo sistema de caminantes que recorren los principales corredores de la ciudad, bien cerca de los vecinos y comerciantes, para prevenir y llevar tranquilidad. Además, se está implementando un novedoso sistema de botones antipánico y se siguen sumando nuevas cámaras de seguridad y más patrullas para que juntos logremos una ciudad mucho más segura. Sistema Municipal de Prevención y Protección. Como en cada barrio, en Ringuelet, los vecinos ya votaron los proyectos del presupuesto participativo 2014. Mirá. Estuvimos en Ringuelet charlando con los vecinos que presentaron el proyecto de obra hidráulica ganador en las elecciones del presupuesto participativo 2014. Para presentar el proyecto nos juntamos con la gente acá, con los muchachos, y fuimos casa por casa tocando timbre y escuchando a los vecinos, preguntando, escuchando las inquietudes que tenía la gente. Y hablamos vecino por vecino, le dimos unos papelitos que queríamos mejorar la zona y por qué la hidráulica fue lo primero que necesitamos los vecinos. Y queremos un problema que tenga solución para siempre, que se está haciendo. Después del último temporal, la gente más que nada nos transmitía su preocupación en eso. Las obras hidráulicas acá en Ringuelet, todo lo que es las bocas de tormenta, lo que es cordón cuneta. Caminamos casa por casa, nos decían sí, la aceptamos, le vamos a votar el proyecto y nos votaron. Nos votaron 690 personas. La obra consiste en entubamiento de la calle 10 hasta el desagote con el arroyo del Gato. Levantar alguna cañería para que corra el agua y vaya al arroyo del Gato, ¿no? Al ver que no se junta agua, que las bocas de tormenta andan bien, y ya la gente es como que se va tranquilizando, y es como que ya no entra tanto en esa fobia que le tienen tanto a la lluvia a algunos. Las expectativas que tenemos son las mejores. Aparte, está bueno también que el vecino ve que el proyecto que él quería se ve plasmado. Estamos tratando de que la gente se maneje todo en conjunto, con los clubes, con todo, para tratar de hacer la asamblea y todo. Y así se ganó el presupuesto. Yo como herramienta al presupuesto participativo lo veo bárbaro porque le permite al vecino elegir qué obra usar, qué obra hacer. Le permite al vecino decir, mirá, yo creo que el barrio necesita esto. Nuevas autoridades en el gabinete municipal. Te mostramos la asunción de secretarios en el Coliseo Podestá. Acompáñame a Los Hornos a recorrer la calle de las Luces, una tradición que ya lleva 18 años. Visitamos la tradicional calle de las Luces en Los Hornos. Charlamos con los vecinos y compartimos todo en esta nota. Y
Esta costumbre comenzó hace 18 años. Me acuerdo que un día vino Violeta, nos juntamos, nos conocimos. Fuimos un grupito de gente, ella y 4 o 5 vecinos más que nos reunimos. Y comenzó esta idea de empezar a iluminar las calles, las luces. Comenzamos en un fin de año a embellecer el lugar con luces. Incentivar a la gente que todavía hay cierto tipo de ejemplo para dar hacia los demás. La idea era generar en la participación de, me acuerdo, de todos los vecinos para que realmente se pudiera establecer un vínculo de comunidad y a su vez dar ese poquito a través de la iluminación de las casas y algunos espectáculos, iluminar un poco de esperanza lo que es el barrio y la ciudad. Y los niños preguntan. Nos impactaba que la gente le gustara lo que hacíamos, ¿no? Que venían muchos y bueno, y nos visitaban y se alegraban de ver un barrio con luz. Un año se logramos que todos los hornos casi se enganchara con nosotros. Venían orquestas de cantar y bailar, en el cual he participado, bailar y cantar también. Me he encontrado en algunos lugares y me decís, yo a vos te conozco. ¿Dónde? Ah, vos sos de la calle de las luces, de Tucumán, por ejemplo, te digo. Siempre hay algo más que las luces, no es las luces. Después tenemos cenas de entre vecinos, la calle, cuando termina la calle de las luces. Las luces es un significado de una luz de esperanza, de vida, y que realmente volver al espíritu del vecino, del amigo, del compañero, de saber quién vive al lado, de interesarse por el otro. Creo que por ahí pasa todo el objetivo de esto. No te muevas de ahí, ya volvemos con más La Capital. La Municipalidad de La Plata puso en marcha un nuevo sistema de caminantes que recorren los principales corredores de la ciudad, bien cerca de los vecinos y comerciantes, para prevenir y llevar tranquilidad. Además, se está implementando un novedoso sistema de botones antipánico y se siguen sumando nuevas cámaras de seguridad y más patrullas para que juntos logremos una ciudad mucho más segura. Sistema Municipal de Prevención y Protección. Nos descubriste y te quedaste. Mucha música y más música. ¿Quién eres tú, forastero? Radio Vibra 93.3. Acá hay mucho rock. Sistema de Prevención y Protección de la Ciudad de La Plata. La Municipalidad de La Plata puso en marcha un nuevo sistema de prevención y protección para lograr una ciudad mucho más segura. Más móviles que patrullan la ciudad día y noche para alertar sobre diferentes situaciones de riesgo. Más cámaras de seguridad conectadas al Centro Municipal de Monitoreo y Control. Más iluminación en calles, veredas y espacios verdes. Ya hay 40.000 luminarias más en toda la ciudad. Botones antipánico en comercios, escuelas y centros de salud. Ya se inició la etapa de entrega de más de 2.000 dispositivos. En zonas de escuelas, hospitales y clubes se conformaron corredores seguros, con más cámaras, iluminación y patrullas. Foros de seguridad. Una apuesta a la participación y el diálogo para resolver los problemas de inseguridad. Sistema de Prevención y Protección de la Ciudad de La Plata. Para una ciudad más segura. Y ahora te mostramos algunos de los diferentes temas que estuvimos compartiendo en las ediciones de nuestro programa La Capital. Hola, damos comienzo a La Capital. En este programa vas a poder ver las diferentes actividades, eventos, nuevas obras y el movimiento incesante de nuestra ciudad capital. Recorrimos Abasto, la puesta en valor de la Plaza de Gorina. Recorrimos la zona céntrica de calle 40 en la localidad de San Lorenzo para mostrarte los proyectos votados por los vecinos que hoy son una realidad. Y este camino nunca se pudo usar. La calle realmente era un desastre, llena de agua, con muchos baches. Sí, era campo, no había calle. Con presupuesto participativo vos podés elegir las obras para tu barrio. Está muy bueno porque entonces uno es como que pone las ideas también y son escuchadas. Lo bueno de esto es haber participado, claro. Habernos movilizado por un interés en común. Los vecinos de Ángel Echeverry, la obra de repavimentación de esta avenida. En Citibel son 22 más las cuadras asfaltadas. Y bueno, esta vez nos ha llegado a nosotros
con el agua y con el pavimento. Fue terrible la vida en los vecinos, en mi casa, ni hablar. Cambió totalmente. La Municipalidad de La Plata avanza con el Plan de Obra Pública Municipal. Ahora con el asfaltado se ve que los chicos tienen más ganas de ir a la escuela. No, mucho mejor, sí, sí, aparte es otra cosa. Esta obra votada por los vecinos a través de presupuesto participativo se convertirá en el camino rural más importante de La Plata. Y ahora con la luminaria me parece que más seguro y queda mucho más lindo. Está buena porque ayuda también al comercio. Cuando viene el intendente y le digo, Pablo, qué lindo que está chévere, me emociona. Estuvimos en el Galpón de las Artes de 13 y 71. La ciudad celebró el Día de San Patricio, la celebración del Año Nuevo Chino. La verdad está barro, está llena de gente. Son dinosaurios a escala real. Para que los chicos vengan, se diviertan, tengan un conocimiento. Es un espacio místico. De hecho, este espacio es único. Un espectáculo libre y gratuito para que lo puedan disfrutar todos. Muy contenta de estar acá en La Plata. Mi primera vez en La Plata, disfrutando de esta noche que va a estar muy lindo el desfile. El cariño que también le tengo a la ciudad. Es una alegría poder hacerla y responsabilidad hacerlo bien. Yo invito a todos los que quieren embarcarse en esta locura que se llama la bohemia del arte. Creo que todo el mundo se ha puesto las pilas para poder ayudar, colaborar. Creo en el Festival Popular, creo que en el festival debe ser de entrada libre y gratuita. El interés del municipio se nota y bastante. Eso es lo que estamos buscando hace mucho tiempo, que alguien nos apoye en nuestra música. Nos parece bárbaro porque es una opción para disfrutar con los nenes. Viene toda la familia, acá viene el señor, la señora, los chicos. Porque es el encuentro entre la familia, está buenísimo que esté pasando esto. Que sea gratuito, que sea familiar y que se pueda disfrutar de un ambiente muy sano como el que se vivió en esta noche. Es inclusión social, es llevar música a las calles, a la gente. Ahora nos encontramos en el templo mayor de la ciudad de La Plata, en la catedral. Me parece maravilloso. Me parece muy bueno. Ayuda más al turismo. Es un planetario de los mejores de América Latina por sus equipamientos. La verdad, muy interesante. Fue hermoso, fue re interesante y aprendí un montón de cosas. La ciudad de La Plata se convirtió en los últimos años en la principal productora de flor de corte. A pesar de la lluvia, la gente salió a disfrutar de las actividades organizadas por la Municipalidad de La Plata para el Día de la Primavera. Skate, longboard y BMX en el primer encuentro de deportes alternativos en la ciudad de La Plata. Estuvimos en la Convención Internacional del Tatuaje en el Pasaje Dardo Rocha. Muy grande y muy importante para la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata cumplió 131 años. Te mostramos la jornada solidaria a beneficio del Hospital de Niños. Promocionar y difundir el cultivo del alcaucil. Muy buena la exposición, hermosa con las plantas. El servicio municipal 72 horas funciona hace un año en la ciudad. Está bueno como vienen funcionando. Llamás y enseguida te mandan el camión, recogen la basura. El sistema está conformado por una red de cámaras de seguridad que son monitoreadas en el centro de monitoreo urbano. La recientemente creada Secretaría de Seguridad es la responsable de supervisar y coordinar las diferentes políticas de seguridad que lleva adelante la municipalidad a través del sistema municipal de prevención y protección. El partido de La Plata tiene 980 kilómetros cuadrados, y lo que nosotros buscamos es que la municipalidad se extienda por toda esa geografía con todos los programas que tiene para beneficiar a los vecinos. Venimos en el móvil con una campaña de vacunación masiva. Estamos atendiendo a full desde que llegamos, desde las 8 de la mañana. Los vecinos de acá del barrio, la verdad, muy contentos que hayan venido, que esto hace falta. Esta idea de que lleven el móvil a cada barrio está muy bueno. Y que sea gratuito, bueno, doble recompensa para nosotros, ¿no? Niñez y adolescencia, educación. Ayudar a la persona, contenerla. Que se acerquen las mamás con sus nenitos, que pregunten, que no molesta, que siempre van a tener una respuesta. Las promotoras comunitarias de salud son aquellas que recorren incansablemente los barrios. Entre las ciudades más grandes de la Argentina, La Plata fue la primera en implementar el plan de separación de residuos secos. En los principales parques y plazas de la ciudad de La Plata vas a ver un parador saludable. Me encanta que se promocione la salud y la actividad física. Bueno, no, la verdad que la iluminación que tienen es un espectáculo. Fíjate, mirá lo que es. Se hacen actividades recreativas, de vidas en la naturaleza, estético-expresivas, artísticas, deportivas y predeportivas. Los alumnos de escuelas primarias y secundarias públicas podrán viajar a la escuela gratis. Con estas tarjetas empezamos a implementar el boleto gratuito. 55 colectivos, 0 kilómetros. Es un plan integral para mejorar el transporte público. Impulsó la creación de un nuevo cuadro tarifario para viajar en micro. La ciudad de La Plata se convirtió en uno de los cordones verdes productivos más importantes de la Argentina. Acá en La Plata se siembra en junio y se vuelve a sembrar en diciembre, enero. Me siento profundamente orgulloso de los productores platenses. El intendente
Pablo Bruera presentó en el Salón Dorado el nuevo plan de infraestructura. Adecuar la ciudad al nuevo sistema climatológico. Te mostramos una nueva tecnología, un robot que registra el estado de los desagües fluviales. Continúan las obras para mejorar el escurrimiento de agua en la ciudad. Un plan de actualización y modernización del sistema de recolección de residuos, totalmente ajornada. Estuvimos junto al intendente Pablo Bruera en la presentación de la Agencia Meteorológica de la Ciudad de La Plata. Para nosotros es realmente un respaldo muy importante estar suscrito a este convenio con Naciones Unidas. Las asambleas, reuniones de vecinos que se hacen en cada uno de los barrios, cada vecino lleva su propuesta que nos indica cuál es la prioridad este año para realizar las obras, básicamente obras hidráulicas. Me parece espectacular. Estoy muy contenta, yo con esto la verdad estoy muy contenta. No sé cómo explicar, para mí una alegría que no tienes ni idea. Coordinamos entre todos los vecinos y podemos elegir qué es lo que queremos para el bien de nuestro barrio. Todo lo que se haga en bien del municipio y del barrio sobre todo, suma y mucho y es súper necesario. Llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos a cada platense que nos abrió sus puertas para contar las diferentes historias que dieron vida a la Capital 2013. Los espero el año que viene para seguir compartiendo nuestra ciudad. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Chao!